Bueno, viajero, como vimos en los videos anteriores, acá podemos identificar la ruta desde Cartagena a Bogotá. El mapa como tal, ya como usted utiliza en Google Maps o Waze, le arrojará, ¿sí?, diferentes rutas. Por ejemplo, nos está arrojando, ¿sí?, la ruta que es la común que conocemos, que es la que arroja por el Carmen de Bolívar, arroja, digamos, como tal por Mangangué, por Mompox, etcétera. Validando eso, viajero, el Waze, ¿sí?, arroja siempre la ruta desde Cartagena, pero por esta ruta, la ruta de Bosconi, como podemos ver en pantalla. Como podemos identificar, ¿sí?, cada estrellita que ven en la ruta que estamos, digamos, como estar visualizando, que de Cartagena a Bogotá, cada estrellita es un peaje. Para que lo tengan en cuenta, es un peaje como tal. Entonces, yo les recomiendo, y como vimos en el video, yo les recomiendo la ruta así de Cartagena, la que pasa por Mangangué, la que pasa por Mompox, el banco, ya que esta ruta solamente tiene dos peajes. Si ustedes se van por el Plato Magdalena a salir a Bosconia, podemos identificar que el trayecto de Bosconia a Pailitas es mucho más grande y vamos a pagar un poco más de peajes. Sí, como vimos en el video. El peaje saliendo de Cartagena, que es el de Turbaco, este peaje está desmontado, no tiene ningún tipo de costo, ya que podemos identificar en el video que no hay ningún costo en este peaje. Posteriormente tenemos el peaje de Gambote, ¿sí? Este peaje, pues como lo identificamos, sí está habilitado. Y posteriormente tenemos el peaje del Carmen de Bolívar. Estos son los dos únicos peajes que tiene esta ruta hasta llegar, ¿sí?, al peaje de Pailita, como podemos identificar. Ténganlo en cuenta, esto es un trayecto súper largo que no tiene peaje. Después del Mompox, después, digamos, como tal de Mangangué, hay un peaje como lo pudimos identificar en el video, pero que en el momento no lo tengo identificado, pero sí existe, pero está desmontado. ¿Esto qué quiere decir? Que digamos el consorcio o la empresa que tenía el tema de la contratación de esa vía, ¿sí?, pues ya terminó, digamos, como tal sus años del cobro de los peajes. Pero como les comento, ¿sí?, si ustedes se van o toman la ruta por el Plato Magdalena, por Bosconia, claro, el del Carmen de Bolívar no lo van a pagar, ya que, pues, digamos, como tal, nos desviamos antes del peaje. Pero a diferencia de un peaje que debemos pagar aquí en el Carmen de Bolívar, vamos a pagar el peaje de Puente del Plato, vamos a pagar el peaje El Difícil, vamos a pagar el peaje, sí, de La Loma, y pues posteriormente vamos a llegar, digamos como tal, al peaje de Pailita. Por ende, yo les recomiendo no tomar esta ruta. La vía también, alguna vez la tomamos, la vía está en muy mal estado. Toda esta parte del Carmen de Bolívar al Plato es una vía de un solo carril y tiene muchas, muchas ondulaciones, pero demasiadas que usted no puede andar más de 40 y 50. Tiene demasiadas ondulaciones. La ruta del Carmen de Bolívar, de Ovejas y de San Pedro, que llegamos a Mangangué, es la mejor ruta que hay. No está mal, en mal estado no está, la ruta está muy buena. Adicional, si ¿sí?, nosotros salimos aquí a este retorno de El Burro, como les comentaba anteriormente, por lo general el Waze, ¿sí?, nos arroja por esta vía. Entonces, yo que les aconsejo que cuando salgan de Cartagena pongan un destino cerca. Ejemplo, nosotros pusimos el destino de Cartagena a Mangangué. ¿Para qué? Para que el Waze nos arrojara por esta ruta. Como le digo, si usted pone en el destino un ejemplo, de Cartagena a aquí a Guachica, un ejemplo, o de Cartagena a Bogotá, él lo va a enviar es por Bosconia. Como le digo, puede que hayan estos dos peajes, puede que hayan más peajes, ya que, como le digo, este tramo solamente hay dos peajes,
como lo vimos en el video, súper económico, y la carretera no está en mal estado. Como le mostré en el video, van a ver en Yati, sí, por el sector de Mangangué, el puente Roncador, que es el puente más largo que tiene Colombia, como el que vimos en la imagen. Aquí lo podemos observar, que es acá el puente Roncador, que tiene dos tramos. El primer tramo, que es este. Este es el primer tramo, como lo vemos ahí señalado. Y el segundo tramo, que es mucho más extenso. Continuando con nuestro video, ¿sí? Posteriormente, pues viene el peaje de Pailita. El peaje de Morrison, el peaje de La Gómez, el peaje de Aguas Negras, el peaje de San Vito, el peaje del Corán y el peaje de Caiquero y el de Siberia. Y pues llegamos a nuestro destino, Bogotá. Nuevamente le hago énfasis, tomar esta ruta es como la mejor ruta, personalmente. Viajero, y por último, les voy a dejar la página, les voy a dejar esta página en la descripción del video para que ustedes puedan consultar si los peajes al año actual. Como ustedes pueden identificar, un ejemplo, en la región de Antioquia, ¿sí? Podemos ver, digamos, la fecha de actualización, la tarifa, qué tarifa vale ese dicho peaje, para que ustedes hagan su presupuesto. Sí, aquí son todos los peajes de Colombia y su respectivo valor actual al año 2024. Y pues acá la página le indica en fecha de actualización. Bueno, viajero, no es por más, espero que hayan disfrutado el vídeo. No se le olvide suscribirse, darle like y hacer comentarios. Nos vemos en la próxima.